montón de cosas, tratar de blanquear esa barrera por ahí para hacer estas cosas. Digamos, acá no hay cámaras, creo, por lo tanto nadie te ve, entonces es una buena posibilidad también de romper barreras y de romper un poquito los miedos. Creo, Lucas, que la historia y la idea de ustedes también era involucrarnos con todo lo que tiene que ver con esta nueva actividad que va descubriendo año a año cada vez con más fuerza Caseros, que es el carnaval. Sí, así es. Si bien falta mucho, ya sabemos que se está trabajando, entonces queremos acompañarlos, queremos que nos escuchen, poder interactuar con ellos desde el galpón, desde los talleres, y empezar a transmitir de a poquito todo lo que se va a ir viviendo. Así que vamos a estar tocando diferentes temas, pero ese va a ser uno de los focos principales. Por ende, todo lo que se pueda sumar respecto a eso, bienvenido sea. Que le decimos a la gente de las distintas comparsas o de los talleres, que también estaba la propuesta y lo seguimos manteniendo ahí con Cristian y demás, que si quieren podemos trasladar, y si Silvio lo permite, con otros equipos, trasladar y hacer una transmisión desde el lugar de los talleres. Un viernes de esto, cuando haya alguna práctica, alguna zambita por allí, podemos movilizar la radio hasta allá. Pero eso viene con que va a haber que ponerse alguna plumita, me parece. Bueno, no pretendan eso de mí. Este cuerpo no podría recibir. Eso estaba incluido, sí. Pero que les arruino el carnaval. Pero el contrato estaba incluido. Pero yo no toqué, pero les arruino el carnaval. Chicos, tengo que decirle que yo traje las plumas, así que hoy no te paro. Pero hoy no, mija. No, está repensado. Sí. Upa, bueno, gracias por la invitación. Le reiteramos la invitación a los chicos y una vez más el repaso por el contenido de este programa. ¿Y hasta cuándo es? Para saber, digo. En realidad este proyecto viene... Como que siempre lo permite, se nos lo vamos a convencer. Sí, por eso yo te estaba haciendo señas que tenemos una cámara, no, en realidad. Tenemos en audio y imagen. Se lo puso vergonzoso. Ahora sí. Sí, me decías, perdón, te interrumpí. Que la idea nuestra de este proyecto, bueno, justamente... No me lo digas ahora, espera. 49-20-52, ¿habrá alguien escuchando, chicos, alguien que nos pueda llamar y decir, sí, los estoy escuchando, la posibilidad de seguirnos a través del Twitter, que somos... Sinvergüenzas, o en el Face, que también somos sinvergüenzas, búsquennos en el Face, hagámonos amigos. Sí, Candela. Somos sinvergüenzas en todos lados, al final. Sí. Tampoco es cuestión, tampoco para que vengan a buscarlos de investigaciones y esas cosas.